Ay, mierda, ¿qué demonios pasó aquí? Bueno, podría valer la pena revisar. Sí. ¿Qué es esta? Todos ustedes son asesinos y ladrones. ¿A cuántas personas mataron hoy, eh? Vas a estar bien. No sobrevivirás aquí afuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Qué? ¿Campamento? ¿Dónde hay un campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Muéstrame. Iré. Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patel. Ella te dejará entrar. Oh, amigo. Gracias. Gracias. Casi muero. ¡Maldición! Yo casi no la libraba, ¿sabes? Muchas gracias, amigo. No puedo. Gracias. Gracias. Diles que fue Deacon. Ellos te entenderán. Mantente fuera de las calles principales. No te detengas. Carne. ¿Justo ahora? Estúpido.
aquí. Lo sé, déjalo pasar. Yo trabajaba en la sociedad humana. Tenía una oficina pequeña y una perrera a las afueras de Tenía tal vez un centenar de perros. Casi todos callejeros. Hola, Dick. Algunos tenían. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va, Joe? Uno de los chicos trajo una colia enferma. Dick, qué perra, nos vemos. Tan hermosa. Le dije que la llevara al veterinario. Oye. Hola. Conseguí las piezas que me pediste. Ah, bien. Bueno, vuelve más tarde y veré lo que puedo hacer, ¿sí? Ricky. Gracias. Sí, Booster ya es de los nuestros. ¿Viniste a comprar algo? Vos, ¿qué tal la vida de campista? Si acaso. ¡Nos vemos! ¡Deacon! Oye, Dick, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo detenerte, Blair? ¿En serio puedo? No. Escuché que hubo una gran pelea entre Esquizo y Iron Mike. ¿Tú sabes qué está pasando? Escuché cosas como que Esquizo quiere apoderarse del campamento. ¡Es un desastre! Solo, mira, no creas todo lo que escuchas. Hay algo llamado noticias falsas. ¿Has escuchado sobre eso? Aléjate de eso, ¿sí? Así te mantendrás cuerda. Oye, Dick, cuídate. Hoy tengo cosas muy buenas. Al primero, oye, espera. Resultó ser mío. Oye, Dick, ¿estás ahí? Ya tengo la prótesis de Boozer. Le pedí a Abby que fuera a buscarlo y que lo trajera. Genial, genial, Ricky. Estaré ahí, Deacon fuera. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. Es en ese okay. Pliegue de ahí. Ok, entiendo. Déjame asegurarlo, ¿ok? Está mucho mejor. Ok. Deacon, hermano, mira lo que hizo Ricky. ¿Qué? Me hizo un juguete nuevo. Fue cosa de Deacon, está en realidad. Está increíble, Boozer. Oye, yo pude ser uno de esos, ¿sí? Esos tres malditos mosqueteros. ¡En guardia! ¡Maldito muerto! Oye, Boozer, tranquilo.
St. John. ¿Estás ahí? Soy O'Brien. Espera. O'Brien, me cansé de hacer el trabajo sucio. ¿Tienes noticias para mí o no? Sí, bueno, sí, tengo noticias. ¿Y bien? ¿Cuáles son? Yo necesito que hagas un último trabajo. ¿Escuchaste lo que acabo de decirte? Ya estoy cansado. Solo uno más, después nos veremos en persona y te mostraré lo que tengo. Olvídalo. Su segundo nombre era Irene, ¿cierto? Sarah Irene Whittaker. Está en su formulario de admisión. Último trabajo. Un último trabajo. Te envié las coordenadas. Obra allá afuera. Hola. Oye, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Recuerdas al idiota de enero del que te hablé, un tal O'Brien? Parece que tiene noticias para mí, pero tengo que hacer un último trabajo primero. ¿Deberías venir conmigo? ¿Sí? No. Esquizo me dio trabajo en la granja, cosechando una hierba de mierda a la vez para el mundo. Olvida Esquizo, te dejaré en cuanto regresemos. ¿Cuándo fue la última vez que viste un helicóptero? Le diré que me torciste el brazo. Nunca olvidarás el asunto, ¿cierto? ¿Dónde vamos? ¡Hacia el lago Melacqua! ¿Sabes dónde está? Sí, está al norte del Tunnel Road, por la carretera Waldo. ¿Qué haremos ahí? Habrá un helicóptero de Nero haciendo lo que sea que hacen. O'Brien quiere que averigüe lo que sea que están tramando. Así que O'Brien, él te dice qué hacer. ¿Él te controla? No. Pues, Boozer, sabes bien por qué estamos aquí afuera. Solo preguntaba. Parece que cuando él te dice que saltes, tú preguntas qué tan alto. Así no son las cosas. ¿Y qué tal va todo? Nada mal. He estado peor. En realidad, no me importa trabajar en la granja, quitando hierbas y esa mierda. Me recuerda cuando era un niño. Solía ir a la granja de mi tío en Adrian, en la frontera de Idaho. Pasaba los veranos trabajando en los campos de betabel. Él tenía una pequeña moto sucia que luego reparé. Ahí fue cuando aprendí a conducir. Si te descuidas, comenzaré a llamarte Granjero Bill. Cuando lleguemos al sitio, mantente cerca. Sin importar lo que pase, solo no dejes que te vean. Pueden ponerse violentos. Bien, bien, lo tengo. Bajo, boca cerrada, no hacer que nos maten. Oye, gracias por traerme, Dick. Es bueno volver a salir. Incluso en el asiento trasero. Sí. Ok, quédate cerca. Te sigo. Necesito el área asegurada ahora. Demonios. Nunca pensé que volvería a ver uno de esos. Volando, quise decir. Bien, ahora observa. Los soldados salen primero y aseguran la zona de aterrizaje. Después su chica todo. ¿Para qué? Para la mierda científica que están haciendo. ¿Por qué diablos habría? Bien, espera aquí. Mierda de Freaker. Precisamente. Bueno, no
diré nada. Nota de campo 2102. Después del análisis de las muestras de heces de las zonas 2, 3 y 4B, hay evidencia de la existencia de Claytonia perforiata. ¿Qué es eso? Comúnmente se conoce como... ¿alguien más escuchó eso? Por favor, no interrumpas. Así como de bayas monoicas de juniperus comunes. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué nos importa? Porque eso significa que los freakers están comiendo cosas que no somos nosotros ni ellos. Están comiendo bayas, plantas, pasto, agujas de pino, básicamente todo lo que un ciervo se comería. Son omnívoros como nosotros, pero con estómagos que pueden digerir un rango mucho mayor de celulosa. Sí, bueno, ¿y qué? Significa que no morirán de hambre cuando acaben de comernos. Los freakers no desaparecerán pronto. Mierda, ¿eso es malo? Sí, eso es malo. Ya terminé. Bien. Regresa la moto. ¿Lograste escuchar lo que dijeron? Eso es una mierda. Usan mis impuestos para limpiar mierda de Freaker. Sí, te dije, quién sabe qué es lo que hacen o por qué. Pues deben tener una base en algún lado, ¿no? ¿Los has seguido? Sí, pero siempre desaparecen por las montañas. Van al sur. Con la carretera destruida, nunca puedo acercarme. Hijos de puta. Parece que tienen mucho por qué pagar. Sí. ¿A dónde nos dirigimos? Buena pregunta. ¿Estás ahí, O'Brien? ¡Responde, O'Brien! Aquí estoy. ¿Terminaste? Sí, lo hice. ¿Dónde te veo? No te esperaba tan pronto. Te enviaré las coordenadas, pero tal vez tarde un poco en llegar. O'Brien fuera. ¡Demonios! ¿Qué cree que está haciendo aquí afuera? Oye, tienes razón en algo. Sí suena como un idiota. Espera aquí. No quiero que se inquiete porque traje a alguien conmigo. Sí, cuidaré la motocicleta. Ya vi demasiados idiotas de enero por un día. Está bien, yo vuelvo. O'Brien dijo que tenía noticias. Él supo que su segundo nombre era Irene. No puede estar viva. Pero él está vivo. ¿Por qué ella no, eh? Ahí está. Oye. ¡Mierda! Tienes que dejar de hacer eso. ¿Qué tienes? Bueno, mira, te lo diré, pero no son buenas noticias. Ya encontré a un hombre que revisó algunos archivos que nosotros, ellos, guardaban cuando aún mantenían registros. Ok, O'Brien. En fin, Sarah Whittaker, tu esposa, fue ingresada en la unidad médica del ejército del campamento en las salinas en las afueras de Silver Lake. Según los registros, estuvo en cirugía por 6 horas y después la llevaron a... ¿Ella sobrevivió a la herida? ¿Sobrevivió? Sí, sí. Dice que se recuperó completamente. Y la llevaron a otro campamento en los alrededores de Chamón. Ok, entonces podría estar viva. Incluso después de este tiempo podría seguir viva. No. ¿Qué quieres decir con no? Fue arrasado. Arrasaron con todo. Nadie sobrevivió. Tú sobreviviste. Ellos sobrevivieron. No, nada hubiera podido proteger ese campamento, ¿ok? La carretera 97 es una arteria.
infectada. Los Freakers salieron de Los Ángeles, del área de la Bahía de Sacramento. Hubo miles y miles y miles de ellos. No hubo nada que pudiéramos hacer. Los abandonaste. ¿A quién llevaste contigo? Personal del Nero, algunos federales, personas autorizadas. ¿Personal de Nero? ¿Los soldados? ¿Los sujetos con armas? ¿Los tipos que debieron proteger que a los civiles? No, contra una horda. Son demasiado fuertes, demasiado rápidos. Sé todo rápido. Sobre las hordas. Entonces, ¿sabes que no pudimos hacer nada? ¿Sabes qué pudieron hacer? Pudieron llevar a algunos de ellos con ustedes. Pudieron haberlos salvado. No había esperanza, no había tiempo, no había espacio. Ya se habían atacado entre ellos mismos cuando llegó la horda. No, entiendo. Mira, siento mucho lo de tu esposa. Siento mucho todo esto. Pero debes entender que si no la enviabas esa noche conmigo, habría muerto el otro día. Hiciste lo correcto. ¿Y si te hubieras quedado? Lo que habría pasado es que hubieran muerto los dos. ¿No crees que ya lo sé? O'Brien. Gracias por salvarle la vida esa noche. Así que lo sientes. ¿Eso es todo, O'Brien? ¿Lo sientes? ¡Ay, diablos! Todo esto es una pérdida de tiempo. ¡Ah, qué demonios! ¡Boozer! ¡Boozer! ¡Ay, maldición, Guzmán! ¿A dónde rayos te fuiste? ¡Ay, mierda! Bien, Guzmán. ¿A dónde demonios fuiste? Huellas de botas deben ser de él. Aquí es. ¿Qué demonios es esto? Bueno, ¿a dónde? Por aquí. Dick, ¿sigues ahí? Soy Ricky. Deacon St. John. Ah, sí, Ricky, aquí estoy. ¿Qué pasa? Skizo ha estado preguntando por ti. Dice que Boozer no se presentó a sus labores y estoy preocupada. No, mira, estamos bien. Solo teníamos que hacer unas cosas. Dile Skizo que estaremos ahí en una hora. Bien. Oye, ya casi estoy lista para salir a reparar ese transformador. ¿Sí vienes? Sí, solo... Genial, avísame cuando estés lista. Ya puedo sentir el agua caliente. Dejaré que el agua corra por siempre. Sí, bueno, eso es genial. Escucha, Ricky. Yo me tengo que ir. Deacon fuera. En marcha. Dick, por aquí. Ay, Dios, Boozer, qué rayos.
Creí que era buena idea ir de compras y me encontré con una manada de perros de los muertos. Tranquilo, amigo. ¿Ves? No está infectado. Es solo un perro. Están cazando y matando perros sanos. No, no, no podemos. No podemos dejarlo aquí, Dick. No, no, no. Nosotros no somos así. Está bien. Déjame, déjame hacerlo. De veras. Es en serio. Ok, amigo. Ok, calma. Está bien. Está bien, chico. Ay, Dios, Dick. Está bien. Está bien. Solo... Tranquilo, campeón. Descansa, amiguito. ¿Estás listo? Oh, sí, hermano. Estoy listo. Está bien. ¿Estás bien? Sí. Creo que ese fue el último. Ah, pareces decepcionado. Bueno, es que odio a esos hijos de perra, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vámonos. Hay que largarnos de aquí. ¿Y qué diablos pasó allá? Parecías un poco, no sé, como si hubieras perdido el control. No lo sé. Supongo que... solo necesitaba un poco de venganza, pero creo que nunca será suficiente, ¿verdad? Necesito chatarra. Si no hubieras hecho esto por mí, hablo de mi brazo. No sé en dónde estaría. Bueno, supongo que... Ah, diablos. Ya sabes. ¿Estarás bien? Sí, no tengo alternativa. Nadie la tiene, ¿verdad? Sí, bueno, vamos. Oye, ahí está tu moto. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue con qué? ¿Sabes de qué hablo? ¿Qué dijo el tipo del traje espacial? No, no importa. Oye, Dick, por favor. Boozer, no quieres hacer esto ahora. ¿Ah, sí? ¿Crees que necesito ambos brazos para patearte el trasero? ¿Qué dijo? Bájalo. ¿Qué le pasó a Sara? ¿Eh? ¿En dónde está tu mujer, ¿Qué dónde Dick? Está? No te levantes, hermano. ¿Suficiente? ¿Dónde está tu mujer, Dick? Está muerta, Boozer. Sara murió. Sí, y hace mucho que está muerta. ¿No te parece que ya la has llorado lo suficiente? Dios, creo
Creo que tienes un gran gancho izquierdo, idiota. Sí, es lo único que puedo hacer. Vamos, viejo. Ah, tengo que volver a trabajar. El campamento no se alimentará solo. Solo tengo un brazo. Y aún así te golpeé 3 veces seguidas. ¿A dónde vamos? ¡Al campamento! No, no, aún tengo que trabajar un turno. Llévame allá. Es al norte del campamento Sherman. Bien. Ella murió esa noche. Y no había nada que tú ni nadie pudieran hacer para evitarlo. Debí estar ahí. ¿Y de qué habría servido eso? Olvídalo, ya pasó. Esquizo, ¿estás ahí? ¡Campamento Lost Lake! ¡Esquizo! Sí, sí, ¿qué pasa? Nos encontramos con... Oye, ¿dónde diablos está tu hermano? No fue a su turno de trabajo. ¿Qué diablos pasa? ¿Podrías ya callarte y escucharme? Lo estaba llevando al lugar donde trabaja y nos atacaron los... muertos. Ay, Dios. ¿Dónde? Afuera del campamento Road. Tiene que decirle a Iron Mike. Carlos se acerca y no va a detenerse. ¿Qué crees que le he estado diciendo por meses? Sí, se lo dije. Vamos hacia Tómalo. Busser llegará en algunos minutos. Genial, porque le debe otro medio turno al campamento por el trabajo que no hizo. ¡Cállate, esquizo! Oye, Nick, el campamento Rogue está en dirección opuesta a tu, ¿no? Tomamos la ruta turística, fuera. ¡Idiota! Esquizo. Muchachos, vamos, sigan trabajando. No se detengan. Oye, gracias por traerme. St. John a Lost Lake, responden. Nick, te escucho. Mike, oye, Busser y yo tuvimos un encuentro con los muertos. Ellos... ¿Muertos? ¡Maldita sea! ¡Cruzaron Iron Ridge! ¡Nick, te dije! Solo escucha, no, Mike. Estaban aquí, en el campamento Rogue. ¿Había muertos en el campamento Rogue? ¿Seguro que eran muertos? Que sí estoy seguro de... ¡Rayos, Mike!
Sí, es difícil no identificarlos con las cicatrices y su locura matando a todo lo que se mueva. Bien, cálmate. Tenemos un acuerdo con Carlos. Esquizo irá a Iron Boot mañana y averiguará qué diablos está pasando y luego... ¿Vas a enviar a Esquizo a negociar con Carlos? Diablos, Mike. No me digas cómo dirigir mi campamento, Dick. Como dije, el pacto será suficiente. Los Lake fuera. Diablos, lo que tú digas, Mike. Lo que tú digas. Esquizo tiene razón. Vas a hacer que maten a todos. Ada Choker a Deacon St. John. Cambio. Dick, ¿estás ahí? Hola, Doc. ¿Tienes trabajo para mí? Está bien. Pasaré por ahí, Deacon, fuera. Dick, habla Copeland. ¿Cómo te va? Tengo un trabajo para ti. Cope, oye, sí, veré si puedo hacerlo. Deacon fuera. Dick, ¿en dónde estás, hermano? Oye, Boozer, yo voy a Marion Forks. ¿A dónde vas? ¿A Marion Forks? ¿Para qué diablos? Porque decidí... Demonios, es como dijiste, yo... he llorado durante mucho tiempo. Es momento de decir adiós. ¿Vas a la iglesia? No lo sé. Sí, tal vez. ¡Ay, cielos, Dick! Es la última vez, Boozer. Lo juro. Deacon fuera. Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les dará la libertad. Desaparecen por 2 años y vuelven a atacar. Los analistas han descubierto. Además, ya lo sabemos. Los he visto merodear. Creo que conocen estos bosques mejor que yo. Están haciendo algo con los Freakers. Rastreándolos, estudiándolos, observándolos, haciendo anotaciones en sus cuadernos. ¿Y saben por qué? Están reuniendo información, viendo cuánto tardan estos hijos de puta en morirse de hambre. Probablemente calculando cuándo los federales pueden salir de sus agujeros para arrastrarse de vuelta a sus posiciones de poder injustas. Aunque sea por una vez, los Freakers están en nuestro lado. Mientras más tiempo estén aquí, los federales pasarán más tiempo en su prisión de piedra. Puede que el mundo ya no sea nuestro, pero gracias a los Freakers... Soy Mark Copeland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. ¡Otra vez, Cope! ¡No tienes ni idea! Los Freakers no están del lado de nadie. Y el mundo ya les pertenece.
Aquí está. Sí. Combustible. ¿Eso debería bastar? Tenemos luces verdes, ese es el paso. Maldita sea, esto los atraerá a todos. ¿Fin? Thank you.
¡Mierda! Será mejor que inventara ya algo aquí que valga la pena. Un inyector de miedo, justo lo que el doctor ordenó. Vaya, eso bastará. Yeah!
Todos los días se aprende algo nuevo. Solo cerraré los ojos un momento.